Acongojados y tristes, los familiares, amigos y personal del ejército rindieron un sentido homenaje al capitán Mauricio Jerez, quien perdió la vida en un accidente cuando piloteaba su helicóptero en Tierras del Chocó. Era una persona leal, era una persona valiente, era una persona responsable, era una persona orgullosa de su pueblo, orgulloso de ser soldado, orgulloso de su familia, gran amigo, gran hijo. Eso era lo que era mi capitán Héctor Mauricio Jerez. El alcalde de San Andrés Santander, población de la cual era oriundo, le envió a sus familiares un mensaje de fortaleza por la irreparable pérdida. Más sentidas condolencias a sus padres, Héctor Julio Jerez y su querida madre, la profesora Cecilia Ochoa. Un abrazo de corazón desde la Administración Municipal de San Andrés y mucha fortaleza para esa familia. El mandatario había decretado el pasado 21 de marzo 2 días de duelo en San Andrés por la muerte del joven piloto, quien en vida se caracterizó por su calidad humana y su don de servicio.